salen los Rayados a la cancha. El pecho frío de Guadalupe. ¡Pecho frío! ¡Rayado pecho frío! Racita, ¿cómo están? Ya estamos en la tribuna del Estadio Universitario. Sean bienvenidos a un video más y como podrán ver a mis espaldas, la tribuna ya está completamente llena. La tribuna va a ser una fiesta y esperemos que la cancha también sea una fiesta, que los jugadores salgan a comerse a los pingüinos, salgan a comerse a los Rayados, porque queremos ver que este equipo llegue a la final. Esperemos den la pelea, esperemos nosotros los aficionados que puedan dar. Esperemos sea un partido muy muy bueno para nosotros. Sabemos que Vucetich hace los partidos aburridos, tienen a su favor el empate global, entonces ellos van a ser conservadores. Vamos a esperar eso del partido, pero esperemos Tigres salga con toda la actitud, con todos los huevos y con toda la garra para que se coma el Monterrey, señores y señores. Hoy la tribuna va a ser una fiesta, esperemos que la cancha también lo sea. ¡Venga! ¡Pizarro, venga! ¡La pelota, cabrón!
Bien, bien, vivo. Vamos, gente. Hágalo, tienes a manos guangas, venga. Hay que checarla, pues. Hay que checar esa pelota. Puta madre. Injusticia para el pinche fútbol de mierda que está jugando Rayados. Señores, a punto de comenzar el segundo tiempo, Tigre ya lo va perdiendo 1-0 con un gol a pelota parada del Monterrey. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Desde mi opinión, desde mi punto de vista, a Monterrey le está saliendo absolutamente todo lo que planeó, tratando de hacer tiempo en cualquier oportunidad que tiene. Y bueno, la diferencia en Tigres y en Monterrey, aunque los dos ha visto muy poco, es que Monterrey ha sido muy efectivo, que las pocas que ha tenido las ha aprovechado y Tigres ha sido muy, muy, muy poco contundente. Llega a tres cuartos de cancha, se le nublan las ideas. Entonces esperemos que en este segundo tiempo hayan refrescado ideas y traten de ser más incisivos porque se necesita. Rayados hasta ahorita cumpliendo, sabíamos que venía a jugar a esto, a replegarse, a aguantar y a mandar latigazos, a tratar de aprovechar, hacer un gol a pelota parada, ya lo consigue, un error grandísimo de Nahuel. Pero bueno, qué decir, irónicamente el que se equivoca es Nahuel y pensando que el portero débil está del otro lado, es algo irónico. Pero bueno, hay que confiar en la remontada, Tigres a remar contra corriente. Empatando igual a condiciones como empezamos, tiene que ir por dos para sacarle alguna ventaja. Venga, Tigres, hay que confiar y hay que tener fe en la remontada. Venga. Vamos, 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 carajo. Entra con el número 23, Luis Quiñones. Puta madre. No mames. Y ahora contra Rayados, increíble lo de Córdoba, señores, sin ser muy vistoso, está siendo efectivo este jugador. ¡Venga, carajo, venga que se puede! ¡Vamos, carajo, vamos!
estás un pinche pecho frío, culeros. Ahí está Córdoba, cabrones. Ahí está. ¡Vamos! Se cancela todo, raza. Anularon el gol. Anularon el gol. Puta madre. ¡Cabrón! Dime, no mames. ¡Rápido! ¡Pizarro! ¡Pizarro! Señores, vamos llegando del estadio universitario después de un partido muy frustrante para nosotros los Tigres. Y es que la verdad, ver a este Rayados, ver a este equipo de Vucetich ratonear tanto como lo hizo el día de hoy, hacer el tiempo que ellos quisieron en cualquier tipo de falta que tenían a favor, haciendo tiempo más no poder en cualquier oportunidad que tuvieron, la verdad es para nosotros muy frustrante. Sobre todo también de ver cómo nuestros Tigres, al llegar a tres cuartos de cancha, se les nublaba la mente y ya no sabían qué hacer. Durante el primer tiempo, Rayados la verdad fue superior a Tigres. Por ahí a pelota parada le sale a Rayados un gol que la verdad fue muy error de Nahuel Guzmán. Lamentablemente un portero que siempre nos salva y siempre pone las balas al pecho el día de hoy. Tiene este error que se le perdona, claro está. Y bien, a Rayados le salió perfecto lo que tenía planeado. Bucetich le sale muy bien el plan de juego que tenía, que era tratar de no irse al BBVA con desventaja, que lo consigue. Están empatados 1-1, el empate global le da el pase a Rayados. Así que ahorita por el momento Rayados está muy cómodo con este resultado. Un gol en el BBVA y están del otro lado. Entonces Tigres el día sábado va a tener que ir con todo. Ahora sí, no se tiene que guardar absolutamente nada para que puedan conseguir la victoria. Hay una estadística a favor de Tigres en liguilla. El equipo nunca ha perdido en el BBVA contra Rayados. Entonces esperamos que se dé una victoria. Deseo con todo el corazón que Tigres el sábado vaya y se mate en la cancha para poder conseguir ese pase a la final, señores. Yo me despido, espero te haya gustado esta reacción. Y nos vemos el sábado, señores, para disfrutar el partido de la semifinal de vuelta entre Tigres y Rayados. Venga, Tigres, con la fe intacta, vamos por ese pase a la final. Venga.